Familia, me he calentado. Sobre de jugadores estrella más 84. 17 jugadores oro, 5 garantizados con una media 84 o superior. Quedan 6 minutos para que termine el sobre y 8 segundos. Cuando llegue a 0 les vamos a dar. Han metido a Pelé, han metido a Mané, han metido a jugadores espectaculares que no me ha tocado nada de ellos todavía en sobre. 125K, sobre intransferible. No me creo que no me toque ningún jugador de evento todavía. 5 jugadores más 84 y el que me toca un medio 86. Por favor, lo de las cuentas estas que o te toca todo o no te toca nada. Me tiene ya una mejita harto, un poquito, vaya. Aubameyang modo Papi Gabi, inmóviles. Bueno, por ahí tengo que tener uno repetido también. Tengo 2.84, eran 5. A ver si un poquito media alta, sí, media alta para ti. Pues bueno, Bastoni, medio 84. Vaya palmada de pasta y de media que llevo este Black Friday. Vaya palmada de media y de tal. Menos mal que soy el puto amo tradeando. Y tengo un millón en el tema transferible. Tengo 90 cartas. Que ese millón probablemente me dé unas 800K o algo así de ganancia. Porque solamente entre este sobre y el otro. Estamos hablando ya de prácticamente 400K. Metiendo el SBC del héroe. Metiendo todo. Nos vamos a 600K o por ahí en pérdida. Menos mal que recuperamos con el tradeo, pero la verdad que preocupa bastante el tema de que o te toque nada o te toque todo en las cuentas. No está equilibrado para nada este año, ¿eh? Yo creo que es el año que menos equilibrado está el tema de que te toquen cosas los sobres y el tema más injusto de gente que he visto que le han tocado en el sobre ese de 250.000 monedas. Nazario, dos jugadores de evento, un Mbappé, tú dices, tío. Luego lo abre la gente, he visto a gente que le ha salido un jugador de media 85 y el resto media malísima. La verdad que es demasiada diferencia, ¿eh? Así que bueno, por lo menos tenemos acá de Vila en el héroe, ya lo sabéis. Y tenemos a esta gente por aquí, que a ver qué hago con ellos ahora, porque encima el sobre es tan gracioso que es intransferible.